Soy Diana, sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de la Mente Millón de Void en la ruta de Asato. Y bueno, este es el primer video de Lamento en este nuevo año 2022. Espero que lo disfrute. Pues, a darle duro. ¿Dónde íbamos? Lick se rió burlonamente. ¿Fue en satisfacción o en lástima? Sin previo aviso, la sensación punzante de que le desgarraran la cola empeoró. No. What? ¿Estaba soñando? Abrió los ojos. Lo primero que vio con Noé fue la luna de la luz asomándose a través de los árboles. Es curioso, ¿verdad? Que tengan dos lunas en este juego. Se ve bien padre la luna de la luz. Bien brillosa. El corazón de Konoe se aceleró. Era como una presión dolorosa en su pecho. Su mirada se movió de izquierda a derecha. Puso una mano detrás de su cintura y palpó su cola. No estaba arrancada, por lo que exhaló un suspiro de alivio. ¿Un sueño? Repentinamente su cuerpo se tensó. ¿Qué fue de las marcas? ¿De qué color eran sus orejas y su cola? Anoche, la prueba de la maldición desapareció. Sin embargo, solo pudo haber sido temporal. Podría haber regresado de la noche a la mañana. El sonido de los latidos de su corazón se aceleró. Un sudor frío se formó por todo su cuerpo. Quería asegurarse, pero si realmente tenía las marcas, la idea de tan solo pensar en eso le daba un miedo impotente. Konoe recordó su sueño. No, ¿realmente fue un sueño? La aldea de los gatos, los demonios y Lix sonriendo. Lo recordaba claramente. La figura tranquila y sonriente de Lix le dio náuseas. Nunca se rendiría ante él. No había terminado. Quizás Lix estaba, incluso ahora, observando su miedo con diversión. Con esta conclusión, su miedo se desvaneció instantáneamente. Konoe respiró lentamente y se detuvo. Luego se llevó ambas manos a la cara. No habían marcas ahí. Sí, es cuando esto no fue un sueño. La maldición ya no la tienes, ya te la quitaron. Ya tus orejas y tu cola volvieron a lo normal. Qué padre. Se cubrió la cara con ambas manos y exhaló su respiración contenida. Estaba aliviado. ¿Guay va? ¿Heikika? ¿Cómo te sientes? Al escuchar la voz, quitó sus manos de su cara. Bloqueando la suave luz de la luna, los ojos de Asato lo miraron. Rai se sentó a su lado con los brazos cruzados. Daibu unasareteita zo.
Pareció que estabas teniendo una pesadilla. Mimi. Mis orejas. ¿Mimi? ¿Orejas? La cara de Asato de llora porque preguntas por orejas. Orno. Naniro. ¿De qué color son mis orejas? Asato parecía no entender y luego se rió un poco. Kuro janai. Shiro ni skoshi chairo ga katta iro o shiteru. No son negras. Son blancas con un poco de color marrón. Soka. Ya veo. Entonces realmente habían regresado a su color normal. Él asintió otra vez. Cuando miró, Konoe notó que Asato todavía estaba mirando a sus pies. ¿Nanda yo? ¿Qué pasa? Ya. Omo, ¿conna iro datta no ka? To omotte. Nada. Solo estaba pensando que tu cola es del mismo color. So da kedo. ¿Y qué con eso? Llora porque se pone esto tan tenso. Asato se quedó callado y miró fijamente la cola de Konoe, haciéndolo fruncir el ceño. Konoe, ¿qué tanto estás viendo mi cola, pervertido? ¿Asato? ¿Asato? Ah, ya. Yeah. Oh, no, no es nada. Asato, ¿qué tanto le andes viendo la cola con Konoe, güey? ¿Sonna ni henka? Ore no shippo. ¿Mi cola es tan rara? Chiga. Moto ni modotta omo. Kirei da kara. No es eso. Tu cola, que ha vuelto a la normalidad, creo que es hermosa. Uy, 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 uy. Déjame estrechar tu mano de poeta a poeta, Konoe. Y Konoe digo, Asato, no sabía que fueras tan cursi, man. Me había forma. Uno como Asato, por favor, ¿eh? Lo necesito en mi vida y ya. Su boca se abrió e inadvertidamente curvó la cola para esconderla. Asato dijo cosas tan vergonzosas con tanta valentía porque creció en esa jaula llamada Kira sin saber de estas cosas. Asato parpadeó ante la reacción de Konoe. Aparentemente, él simplemente no estaba al tanto. Omae, Lansen no machi toka itte miro yo. Moteru en janai ka? Deberías ir a Lansen. Seguro que serás popular. ¿Naze da? ¿Por qué? Sa. ¿Quién sabe? Entiendo lo que Konoe quiere decir con eso. Asato la dio la cabeza, genuinamente curioso. Rai, que había estado escuchando su conversación en silencio, ahora se burlaba sutilmente. ¿Nanda yo? ¿Qué? Osanai iro da na. Tu color es muy infantil. ¿A ti quién te pregunta, güey? Nadie te pregunta. Konoe estaba ofendido por sus consideradas palabras. Konna iro no neko, oka ni ikura demo iru daro. Hay muchos gatos con este tipo de color. Oka wa kankei nai. Ore wa omae no hanashi o shite iru. Los otros no importan. Estoy hablando de ti. Anta na. Tú. Es un color que va perfectamente con tu forma de ser. Konoe o waruku yuna. No le digas cosas malas a Konoe. Ya han empezado otra vez a pelear estos. Jijitsu daro. Es la verdad. Las cosas como son. Asato le gruñó a Rai. Pero a Rai no pareció importarle en absoluto.
Konoe dio un suspiro largo y prolongado mientras se levantaba. Aunque se sentía un poco pesado, su cuerpo ya se sentía un poco mejor. Solo, solo, tatsudo. Ya va siendo hora de partir. Rei y Asato se pusieron de pie. Konoe se arregló la ropa y lo siguió. Perdón, dije Rei. Rei, perdón. Como estoy traduciendo, slow down. ¿Qué pasó ayer cuando quedaste inconsciente? Fue mientras caminaban por el bosque. De repente, interrogado por Rei, Konoe miró hacia arriba. Conocí a los demonios. Cuando estabas inconsciente. ¿Yumeka genjitsuka? Hakkiri shinai kanji datta. No puedo decir si era un sueño o la realidad. Pero fue real. Real en su mente, no en su cuerpo. ¿Hontai datta no ka? ¿Los conociste en su verdadera forma? Ah. Sí. ¿Kakushou wa? ¿Tienes evidencia? Nai. Kedo, kage ja nakatta. Are wa zettai hontai da. No tengo. Pero ellos no eran sombras. Ellos definitivamente estaban en sus verdaderas formas. No había duda de ello. Al menos eran diferentes de las sombras que veía Konoe. Mientras Konoe hablaba sin vacilar detrás de sus palabras, Rei no lo presionó más. Noroi no wakashi ga kieta koto to kankei ga aru no ka? ¿Eso tiene relación con que la maldición haya desaparecido? Wakaranai. No lo sé. Las marcas grabadas en las cuatro piedras se parecían a las marcas que aparecieron en su cuerpo. Las serpientes de cuatro colores y los demonios probablemente también estaban relacionados. Sentía que todo estaba unido de alguna manera, pero no podía entenderlo. Simplemente lo frustraba. No sabía por qué estaba siendo atacado. Berk había llamado presa a Konoe. Él tampoco entendía eso. No entendía nada. Mientras afilaba sus garras para distraer su mente, el paisaje verde y serpenteante se rompió. Y ese pueblo apareció. Pronto llegaron al desolado pueblo donde habían caminado los gatos cadáveres. Su corazón latía como un tambor sin ninguna razón en particular ante ese pensamiento. No digas que nos vamos a encontrar otra vez con los gatos zombies, ¿verdad? Naturalmente no había nadie en el pueblo. Bajó los ojos a la soledad. Sin cadáveres, sin rastro de sangre. El pueblo estaba desierto, como si nadie hubiera vivido aquí durante mucho tiempo. Recordó los gatos del pueblo que surgieron en su sueño. Aunque la maldición se rompió, era un hecho que los gatos habían muerto por su culpa. Aunque habían sido controlados por la mano de Lix, Konoe los había involucrado. En verdad, no tenían por qué haber muerto. Los gatos de ese pueblo deberían haber vivido sus días en paz. Tantas vidas se habían extinguido por su culpa. Ahora estaba muy consciente de ese error. Perdón, de ese horror. Le dolía el corazón como si fuera a estallar. No hay tiempo para ponerse sentimental. Nadie te preguntó. Caminando por la aldea, Rei habló sin siquiera darse la vuelta. El resultado lo es todo. Él lo sabía. Este sería el resultado. Aún así, Konoe siguió caminando, levantando una mano para controlar su dolorido corazón. Su ira hacia Lix no
era suficiente para reemplazar su conciencia culpable. Chale, pobre Konoe. Y ahora con el poder de la empatía, peor se ha de sentir. Para cuando regresaron a Ransen, la luna de la luz había ascendido por encima de sus cabezas. Las calles estaban tan llenas de gente como siempre, y si Konoe se perdía, sería tragado por la multitud. Aunque no había pasado mucho tiempo desde que dejaron la ciudad, se sentía como si me hubiera ido por un tiempo terriblemente largo. Repentinamente Konoe se sintió cansado. Debido a que Asato parecía tener problemas para lidiar con la confusión de la ciudad, probablemente estaba cruzando el vecindario sobre los tejados. Caminando por la calle, Konoe notó algo inusual en la atmósfera. En los puestos de los vendedores exhibían ropas y máscaras extrañas, y vio muchos dulces poco comunes y comidas elaboradas. Donde quiera que mirara, se mostraban banderas con el escudo de Ransen en las puertas y ventanas. Sin embargo, debido a que también había decoraciones con sellos oscuros, los colores se atenuaron y no fue exactamente alegre. Los trovadores tocaban música constantemente. Anto, Dana. Los Anto. ¿Anto? ¿Anto? Ransen de okonawareru, Shisa saidai no fuyu no matsuri da. Fuyu o akuma ni mitatete, oi harau tame no gishiki no yona mono da na. Es un festival de invierno de Sisan que se celebra en Ransen. El invierno se compara con un demonio, así que esto es como un ritual para protegerse de él. Vaya costumbre. Ciertamente era más un ritual que un festival. Si este era el festival más grande de Sisa, debería haber muchos visitantes de otras ciudades y pueblos. En ese caso... Yado... ¿Torenai janai no ka? ¿Las posadas no estarán llenas? Kono aida no yado e iku. Iremos a la posada de antes. Dakara. Entonces... Ano yado ni wa kashi ga aru daro. El dueño de esa posada... Te debe uno, ¿cierto? Hablando de eso, Konoe recordó que había asumido el papel de recepcionista hasta que llegó el verdadero, reemplazándolo. O mejor dicho, ese era el papel que se le impuso. Bardo dijo que siempre podría volver. No había tenido la intención de confiar en esa oferta, pero ahora no tenía otra opción. ¿Hay que cobrar los favores, Konoe? ¿Hay que cobrar? Kite miru. Vamos a preguntarle. Aunque no tenía ganas, Konoe se volvió para dirigirse a la posada de Bardo con Rai. Vadeando entre las oleadas de gatos, finalmente lograron llegar a la posada. Incluso si Asato no estaba allí, Konoe se sintió tan cansado que simplemente entró por la puerta. A diferencia de antes, los sonidos de una charla tranquila ahora resonaban en la sala de espera. Parecía haber varios gatos que eran invitados aquí ahora. Cuando miró hacia el mostrador de recepción, había un gato rayado que pasaba un bolígrafo por el papel. Inclinaba la cabeza y fruncía el ceño. Era Bardo. Bueno, era obvio que es Bardo, ¿no? En fin, pero lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Parece que Konoe, pues de plano se le fue la maldición. Ya tiene bien sus orejas, su cola. Ya no tiene las marcas. Ahora pues falta que Lix haga su próximo movimiento, que quién sabe cuándo lo haga. Y en fin, parece que ya es el festival de Anto en este Ransen, donde todos se disfrazan para despedir el invierno. Y bueno, ahorita estamos en la posada de Bardo para ver si todavía tiene cupo. Pero hay que recordar que ahora tenemos a Konoe, digo, a Sato con nosotros. Pero bueno, pues ya veremos qué pasa. Hasta el próximo video. Me despido.
Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.